estrategia, digamos, turística. Lo que pasa es que, bueno, en Quintana Roo, de los famosos paquetes vacacionales que llegan, se van, digo, hay toda una fuerza, digamos, mercadotecnia y comercial para hacer llegar esos 30 millones, ¿cómo se llama?, de turistas. Saber si el gobierno federal ya está pensando en el paquete turístico que va a ofrecer para hacer este recorrido y competir, porque va a ser una competencia, para sacar este 10, 20% de los turistas que llegan, digamos, de Quintana Roo a hacer este recorrido, que va a ser muy especial, si ya hay una coordinación con algunos hoteleros, o algo para crear estos paquetes vacacionales que de entrada pues van a ser muy atractivos para todos los europeos, porque los europeos les encanta el turismo cultural, ¿no? Y bueno, saber si ya están estas estrategias de mercado más que elaborándose, porque tenemos cerca la inauguración. Ya creo que este año tenemos previsto, o tiene previsto usted inaugurar ¿cómo se llama?, el tren. Y pues la competencia va a estar fuerte. Sí, ya estamos trabajando en eso. Queremos hacer una historia. Es que es una nación. La historia de la cultura maya, de la gran civilización maya. Lo que yo siempre he sostenido, de que no se le ha dado la importancia que tiene a nuestro pasado histórico, y nos hemos quedado en los 500 años de conquista o de intervención. Cuando mucho hemos bajado 200 años más con la fundación de Tenochtitlán, pero de ahí hacia más abajo, no hay mucho conocimiento, y son raíces muy profundas las de el México nuestro. Entonces, va a ser muy importante el que se conozca esto. Entonces, estamos hablando de una cultura, pero si hiciéramos lo mismo con la cultura zapoteca, la cultura tolteca, ¿sí?, la olmeca, pero aquí se conjugan una serie de factores. Primero, pues que esta es una nación, porque incluso no es nada más el sur de México, es Guatemala, es Honduras, es todo Centroamérica. Fue la gran civilización maya. Y luego la selva y el Caribe. Ahora sí que, ¿dónde lo vas a agarrar? ¿Ya tiene algún nombre pensado para esa estrategia? O sea, ¿algún funcionario público va a estar encargado, digamos, de la estrategia esta de mercado, del paquete, digamos, de la historia, de crear la historia, del concepto que se va a Sí, vender al ya turista? lo están viendo, sí. Pero lo primero es un análisis que tiene a su cargo Antropología, Diego Prieto. Ya hemos estado hablando sobre esto. Ya van a integrar un equipo, ¿sí?, para hacer todo el estudio, dar a conocer lo que existe en la región, los nuevos descubrimientos que se han logrado, que también son muy importantes, y a partir de ahí, la promoción turística. Tenemos que resolver hasta cuánto va a costar el boleto en el tren. Desde luego, no va a costar lo mismo para un turista extranjero que para un turista
nacional, va a costar menos el pasaje para la gente de la región, es para ellos. Se tiene que informar dónde van a estar las estaciones, dónde van a estar los paraderos, se tiene que informar sobre las zonas arqueológicas, los museos, los sitios de recreación, cascadas, cavernas, las playas, todo completo, ¿no? O sea, tiene que darse a conocer. Ese es el plan. Sí, ya lo estamos trabajando desde ahora, o sea, estamos viendo esto, aunque le estamos dando más a la obra. Sí, porque tenemos el tiempo encima. Yo voy este fin de semana de nuevo, voy cada 15 días, vamos avanzando. Sí, me da mucho gusto cada vez que voy porque avanza y avanza y avanza. Se han portado muy bien las empresas, ya ni les digo de la entrega de los ingenieros militares, tienen campamentos cada 25, 30 kilómetros en sus tramos. Hay un responsable con un equipo, los que hicieron el aeropuerto Felipe Ángeles, todos están allá. Están ya formándose maquinistas, operadores en Europa, ya se está resolviendo todo lo que tiene que ver con la electrificación del tren, que eso ya lo hemos dicho, pero lo vamos a seguir repitiendo. ¿Por qué no pones de nuevo el plan para que se vea cómo se va a cuidar el medio ambiente? Desde aquí, todo esto es doble vía y es electrificado, es eléctrico. Todo esto, hasta Chetumal, van a ser como cerca de 1,000 kilómetros. Eléctricos. Eléctricos. Y esta parte de Chetumal, se cae pasando Campeche hasta Mérida, es un diésel especial de poca contaminación, que incluso se va a producir, ya se está produciendo en la refinería que tenemos en Deer Park, enfrente, y va a llegar por Progreso. Y como vamos a utilizar ese diésel de bajo azufre, ya tomamos la decisión que se va a distribuir no solo para el tren, sino para todo el parque vehicular, el transporte de carga con ese diésel, para que no haya contaminación. Son de las cosas que se van a ir conociendo, pero es apasionante, ¿no? El que podamos. Yo lamento que nos detuvimos o nos detuvieron, porque entre más tiempo terminado, permite también más tiempo de operación.
para los periodos de prueba, para consolidar el tren. Por ejemplo, el caso del aeropuerto, Felipe Ángeles. Como lo terminamos el 21 de marzo del año pasado, pues tenemos tiempo para consolidar, para pues ir desmintiendo, ¿no?, toda la campaña de desprestigio de que el cerro no iba a permitir que bajaran los aviones, que la torre estaba inclinada, que solo vendían tlayudas, y ojalá y se vendieran tlayudas. Ay, las tlayudas. Que espantaban, ¿no? Entonces, poco a poco, que no, bueno, que se hacía muchísimo tiempo para llegar, estamos acortando el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, pongan un Twitter de el diputado de Coyoacán, imagínense los de Coyoacán, híjole, Coyoacán, que de Cuadri, de Elizabeth, de hoy, sí. Hemos ido creando vialidades nuevas para llegar, y se puede llegar ya en 45-50 minutos, y se va a seguir acortando el tiempo porque tenemos un plan de vialidades. Vamos a venir aquí con ustedes a exponerlo, de todo lo que se ha hecho para llegar pronto al aeropuerto. Y desde luego se está haciendo el tren a Lechería para llegar al centro en 45 minutos. Y se está trabajando en eso. Pero mire, Cuadri, el que quiere que desaparezca Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ¿no? Imagínense los de Copilco el Alto, que no sabían esto, por quién iban a votar. Los del Pedregal de Santo Domingo, ¡ay! ¿Por quién votaron? Pero miren, humillante. Biden llegó. Humillante. Biden llegó y subió a su coche a López para darle en privado una buena reprimenda. O sea, de muy buena fuente, ¿eh? Le consta a él, ¿no?, que me dio una buena reprimenda el presidente Biden. Hicieron una hora desde el AIFA hasta Polanco, a pesar de ir a toda velocidad. Ese coche, como él le llama, no puede ir a mucha velocidad. La vialidad es despejada, sí, pero no puede ir a mucha velocidad, va despacio, porque pesa mucho el coche. Oye, presidente, pues, me surgió ahorita la otra vez la duda. Hay un momento.